Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas. Inundadas, la Milpas 1, 2 y 3, o sea, no inundadas, las clasifican como encharcadas, ya que las calles son las que cuentan con agua, en las casas todavía no, pero ya tenemos personal abocado ahí, nos está apoyando servicios primarios, la Secretaría de Defensa Nacional también está en la mejor disposición, ya contactaron con nosotros, el sistema DIF, seguridad pública. Entonces estamos en constante comunicación para apoyar a la ciudadanía. Les manifestamos nuevamente que el número 066 es con el que pueden hacer las llamadas sin costo alguno. Entonces ya de aquí lo canalizarían ya sea hacia nosotros o cualquier otra institución. ¿La colonia Unidad Obrera cómo se encuentra ahorita? Pues la calle de siempre, Chihuahua, está encharcada. Traemos personal ahorita ya que esté analizando el problema, para ver cómo le damos solución. Sí contamos con varias bombas de agua para extraer agua y servicios primarios también nos ha brindado ese apoyo en otras ocasiones. ¿Ha sido necesario evacuar a personas, algunas personas de estas colonias? Hasta ahorita no ha sido necesario, pero si así fuera, pues como le decía, está la Sedena, está Seguridad Pública. Todas esas instituciones cuentan con vehículos para trasladar a la gente. En cuestión de albergues, los albergues no hay. No, hasta ahorita todavía no, pero ahorita contamos con tres y el para indigentes son cuatro. ¿Es necesario que la habían caído hasta ahorita? Nos marcan aproximadamente 2.5, 3 pulgadas de lluvia. ¿Se han retirado algunos indigentes de las calles por el momento? Hasta ahorita no, pero vamos a hacer un operativo para el transcurso de la tarde y noche para ver qué. Para apoyar a los indigentes. ¿Cuál sería el principal albergue que estaría abierto en caso de ser necesario? Para los indigentes se encuentra en la colonia Fernández Gómez, le llaman la casa para el migrante menor. Ahorita está habilitado como albergue para indigentes. Esto es Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas.